Buenas tardes a todos. Les habla Martín Carvajal del Movimiento Transportador Colombiano, PTC. Estamos terminando ya el año 2017. En primer lugar, me gustaría darle las gracias a todas las personas que han apoyado el proyecto. Desde el año 2016 estamos trabajando para que día a día, con pequeños pasos que hemos dado, con granitos de arena de personas que nos han aportado mucho, este proyecto pueda crecer cada día más. La idea era poder recoger las 50.000 firmas válidas, lo cual equivalía no más ni menos que a 100.000 firmas aproximadamente. Recogimos 40.000 firmas. No logramos el objetivo de momento en las firmas. Ese era como el primer obstáculo a seguir. Ya también seguía la póliza que, por orden de el Consejo Nacional Electoral, no nos podían pedir una garantía adicional, pero como esta entidad no rige a las financieras ni a las aseguradoras, nos estaban solicitando una fiducia de más de 300 millones de pesos. Entonces, este otro objetivo también nos fue imposible de momento tenerlo. Sin embargo, debido a que logramos obtener la no envidiable cantidad de 40.000 firmas, aclarando que todo esto se hizo sin recursos y con el apoyo de las personas, de la buena voluntad de las personas, pues por azares del destino recibimos una propuesta por parte del movimiento Opción Ciudadana, el cual, pues, entre los parámetros de la negociación o de los convenios que se hicieron con ellos, está, en primer lugar, ayudar a sacar el proyecto del Movimiento Transportador Colombiano, PTC, adelante. Segundo convenio es estar presentes en las diferentes entidades o las diferentes elecciones, bien sea de gobernación, alcaldía, asamblea, consejos y demás, amparados por el aval de Opción Ciudadana. En este momento tenemos un candidato por Opción Ciudadana, René Navas, con el número 88 en el listado. Es voto preferente, entonces invitamos a todas las personas que nos apoyan a seleccionar Opción Ciudadana número 88, que es el candidato en este momento está trabajando con nosotros para materializar este proyecto que es tan importante y estamos como tan comprometidos con él, que es el Movimiento Transportador Colombiano, PTC. Entonces, reitero el agradecimiento profundo a todas estas personas. 40.000 firmas no es una cifra poquita. 40.000 firmas para alguien que esté pagando recolecciones y tenga cuadrillas gigantescas de recolección para hacerlo es una cifra insignificante. Para personas que lo estamos haciendo convencidos de corazón y que tenemos nada más que la satisfacción del deber cumplido, es una cifra muy, muy, muy atractiva. Sin embargo, los invitamos a que en vez de desfallecer, sigamos fortaleciendo este proceso. Vamos a salir adelante y estamos en pie de lucha.